Ok, seguimos con el video. Ya el cajoncito está completamente terminado. Le hice unas pequeñas mejoras. Así que le puse un PVC aquí en el centro, ¿lo ven? Pedazo de PVC. Este PVC es de 1 pulgada. Cabe fácilmente por la área donde está el handle, por donde agarra la canasta. La aguanta dos tie down, dos tie wraps, debo decir. Le pone otros dos PVC en la esquina. Miren estos que están aquí. Acá. Sencillamente. De verdad que es bien fácil. Estos tubitos los venden en cualquier tienda por ahí. Son de los tubitos flotantes. Este tubo que ven aquí. Este tubo que ven aquí es un tubo de. Como si fuera un recogedor. ¿Lo ven? Como si fuera un recogedor. Lo que hice fue que lo reciclé. Lo tenía para botar y se lo puse aquí. Pueden utilizar cualquier cosa, no tienen que hacer esto. Puede ser hasta un pedazo de PVC, algo. Esto es para moverlo sin tener que estar doblándote. Entonces, estas tiras, pues las venden en cualquier tienda por ahí también, por departamento, son de goma. Una en cada extremo. Una en cada extremo. Y esas tiritas son con las que vamos a agarrar el kayak. Así que vamos a seguir. Voy a ponerlo en el piso para que vean cómo se hace. Muy bien, ya tengo la canasta ahí. En este caso, voy a estar moviendo un Perception. Esto es un Perception Rambler. Esta es la versión 13 13.5. Es un kayak largo. Es incómodo cargarlo solo. Pero con este equipito, pues se va a hacer mucho más fácil. Así que, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver cómo yo puedo con el celular hacerlo y al mismo tiempo. Muy bien, traté de hacerlo solo, se me hizo difícil, así que tengo a mi nieta Milena que me está ayudando. Así que levantamos el kayak con este mango. ¿Ven? ¿Ven aquí este mango? Acá, este mango. Este mango va a hacerte la vida fácil porque con esto es que tú vas a entrarlo debajo del kayak. ¿Ves? Lo empujo lo más adentro que llegue. ¿Cómo yo sé que está derecho? Porque pongo el mango en esta área, lo más derecho posible, y después trabajamos entonces acá. Ven aquí, ven por acá. Un elástico de esto, lo pongo aquí. Mientras tanto, vamos al otro lado. El otro elástico lo levanto. Entonces, lo que hago es que uno los dos, ¿ok? Y ahí voy, miren cómo lo uno. Un poquito de presión, ahí. Ya una vez lo tenemos ahí, trato de acomodar lo más posible, porque ya tengo control de él. ¿Vieron? Ya tengo control de él. Así que ahora venimos por aquí. No, ni Se nosotros, levanta. de hecho, Y ya tienes control completo del kayak. Te lo lleva. Miren la canastita como se mueve. ¿Ven cómo se mueve? Perfecto. Así que es sencillo, fácil de hacer tu propio carrito de kayak para mover el kayak, prácticamente con reciclaje. Síguenos en nuestro canal, suscríbete y gracias por tu apoyo.